Gonzalo Seminón, acompañado de Kelly Vicente. Daniel González, acompañado de Virginia Seminón. Thank you.
¿Quién presenta a esta señorita? Nosotros, sus padres, Álvaro García y Leticia García. Pueden tomar su asiento. Gracias. Vamos a presenciar al cortejo tomando sus posiciones. Muy buenas tardes, amigos, hermanos, familiares que en esta tarde se han hecho presente para de alguna manera regocijarse y apoyar a esta pareja, a estos jóvenes que en este día han decidido unir los lazos matrimoniales. Pero antes de proseguir, quisiera pedir a nuestra hermana Eva López, ella tiene algo especial, quiere dedicárselo a la pareja. Vamos a pedir que ella tome. Thank you.
será inolvidable para Jeffrey y Kimberly, este momento muy especial. Quisiera hablar brevemente sobre el modelo bíblico para el matrimonio. Y esto, lógicamente, lo basamos en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque toda enseñanza, todo evento, todo momento trascendental como el matrimonio debe estar siempre basada en la palabra de Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 24, dice la Escritura: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En Mateo 19, versos 5 y 6, dice algo similar. Es nuestro Señor Jesucristo hablando y dice, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio es la primera institución diseñada por Dios después de que Dios creara todo lo que hoy vemos, todo lo existente, todo el mundo. El matrimonio es la base de la familia, y en la Biblia está indicado el modelo y el propósito para lo cual el matrimonio fue creado. Fue diseñado para la unión de un hombre y una mujer. La formación del hombre contiene elementos muy significativos, y esto es muy importante porque Dios creó al hombre de un material ya existente, como es el polvo de la tierra. A las demás criaturas, a los seres que creó, Dios los creó con su poder, con el poder de su palabra. Pero en el hombre, para crear al hombre, lo hizo de algo especial, de un material ya existente, del polvo de la tierra. Cuando Dios dice hagamos, está usando este verbo para denotar el hecho de que lo va a crear de algo que ya existía. Ahora es como el alfarero que toma aquel barro, le da forma y hace su trabajo conforme lo había diseñado, y hace una hermosa vasija. Otro aspecto interesante que vemos acá en la creación del hombre es que al hacerlo del polvo de la tierra, el hombre estaba inerte, el hombre estaba sin movimiento, faltaba algo muy especial. Y la palabra del Señor dice que Dios sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Y ahora, como ser viviente, ese soplo del Todopoderoso dio vida al hombre de manera diferente que se la dio a los animales. Pues no solo respira, sino que posee un alma inmortal. Al hombre lo hizo de forma diferente, a su imagen y a su semejanza. Pero no solamente vemos la creación del hombre, también la mujer. Dios planeó la creación de la mujer bajo el concepto de ayuda idónea. Significa literalmente esta palabra de ayuda idónea, alguien en quien apoyarse como complemento. Por eso Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Necesitaba un complemento adecuado,
algo exactamente adecuado para que se cumplieran los propósitos que Dios tenía para el hombre y por ende para la humanidad, para la raza humana. Por eso, hombre y mujer son seres completos que se apoyan el uno al otro para cumplir el propósito para lo cual Dios los ha creado. Dios creó al hombre y a la mujer, y uno de los propósitos más grandes es que le dijo crecer y multiplicarlos. Realmente ese es uno de los propósitos específicos para el matrimonio. Crecer y multiplicarlos. Y digo algo más, llenar la tierra y sojuzgarla. Es muy importante. Muchos podemos pensar, analizar que el matrimonio, ¿por qué se quiere casar usted? ¿Por qué quiere contraer matrimonio? Alguien puede decir vagamente, porque busco la felicidad, porque quiero compañía para mi vida, porque quiero una familia. Todos esos deseos y ese querer del matrimonio son muy importantes, pero el propósito de Dios para el matrimonio es que se multiplicaran, crecieran, llenaran la tierra y la sojuzgaran. Y por eso vemos una sociedad, un mundo maravilloso. Y es algo muy importante, y la sabiduría del Señor. Y aquí no necesitamos de fórmulas, de argumentos para aceptar el diseño de Dios para este matrimonio. Porque exactamente para que se cumpliera este propósito de Dios de crecer y multiplicar, Dios hizo un hombre y una mujer para que se cumpliera ese propósito. Así que en esta tarde, nuestro hermano Jeffrey, nuestra hermana Kimberly, están ante ustedes como testigos y ante Dios para unir sus vidas en algo tan importante, algo que fue instituido por el Señor. Pero no solamente acá se habla del hombre y la mujer, sino de un lugar. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, buscó un lugar muy especial. El Edén fue el jardín diseñado para ser el hogar del hombre y posteriormente de la mujer. Este jardín del Edén lo podemos llamar como un lugar de delicia. Otros le llaman el paraíso. Pero hermanos, ese fue un campo de disciplina, de límites y de reglas también. Porque cuando Dios los creó, dio limitantes también. Dio reglas, dio mandatos de cómo deberían hacerse las cosas. El hombre tenía que obedecer para gozar del favor de Dios y de la bendición del Señor. Así que estas tres características son las que deben distinguir al hogar que un hombre y una mujer lleguen a formar. Vamos a ver los principios del modelo bíblico para el matrimonio. Hay principios muy importantes. Primeramente, vemos tres acá. Vemos el principio de independencia, el principio de integración y el principio de comunión. Esto se materializa en el matrimonio. Independencia. El Señor, en cuanto a esto de independencia, este principio le dijo respecto al matrimonio: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Quiere decir que van a ser independientes. ¿Por qué? Porque están llamados a formar una familia, una nueva familia. Esta es la ley de la vida. Es algo difícil, primeramente para los progenitores. Es algo difícil cuando llegan estos momentos, pero este es el ciclo de la vida.
Este es el propósito de crecer y multiplicar. Son de los momentos difíciles, pero a la larga, hermanos, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Independencia es uno de los principios importantes. ¿Por qué necesitan esa independencia? Porque ellos necesitan formar un nuevo hogar, formar una nueva familia. El principio de integración, la expresión, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Esto de unir habla de integración. Se van a integrar, van a formar lo que es el matrimonio. Ahora también está la comunión, el resultado de dejar a padre y a madre y unirse a su mujer es llegar a ser una sola carne. Esa es comunión. Y esto es una palabra amplia, porque esto involucra estar, hermanos, la pareja tiene que funcionar en el sentido común. Todas las cosas ya no son más dos, sino son una. Los matrimonios muchas veces tienen dificultades en cuanto a esto de la comunión, porque llegan a determinados momentos donde dividen las cosas. De aquí para allá, esto es tuyo, este es mi espacio. Respeta mi espacio y comienzan a dividir el matrimonio en muchos pedazos. Pero la unión, la comunión es de vital importancia para que el matrimonio sea perdurable y que sea una bendición. Ustedes como matrimonio van a tener las cosas en común. Su teléfono debe estar available para Kimberly y de Kimberly para Jeffrey. Ahí empiezan muchos problemas que hoy en día, ¿por qué? Empiezan con los secretos y eso debe estar disponible para la pareja. Si yo dijera cuántos dicen amén, no lo voy a decir. Pero muchos de los problemas que se dan en los matrimonios que esconden muchas cosas, y aquí se requiere comunión, es decir, una común unión de tener en común las cosas. Ustedes respétense, dialoguen y no escondan nada, y ustedes tienen una vida matrimonial perdurable. Ahora, propósitos del modelo bíblico. Vimos algunos principios. Hoy, propósitos del modelo bíblico para el matrimonio. Propósitos: apoyo mutuo. Debe de apoyarse el uno al otro. El Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Habla de un apoyo mutuo. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, una ayuda adecuada que se complemente para todas sus necesidades. No hay algo más saludable que cuando ambos llegan a casa, o por ejemplo, digamos, el hombre llega a casa, ha pasado un mal día, ha sido difícil la interacción con otras personas, el mismo trabajo ha sido muy riguroso y la ha pasado mal. Y al llegar a casa, no hay mejor bálsamo que oír a su esposa que dice: ¿qué tal? ¿Cómo te fue? De una limonada, cafecito, bueno, ya sabe qué es lo que le gusta. Y no hay un aspecto más alentador que sentir el apoyo de su cónyuge. Que sentir ese apoyo, ese apoyo mutuo es muy vital y muy importante. Hay matrimonios donde ya perdieron esa sazón, ese ingrediente, y es necesario restaurarlo para volver a tener ese calor en el hogar. Ahora, el apoyo mutuo es muy importante y solo puede aquí de definirse bien lo que llega a ser la ayuda idónea. Ese es el apoyo mutuo.
el esposo se va a sentir confortable con su esposa, más que todo cuando él lo acaricia, le da masaje y viceversa también. Me duele por acá y ese apoyarse es muy saludable. También en el matrimonio no solamente está el propósito de ese apoyo, sino también está otro de los propósitos para el matrimonio, es la intimidad. En la intimidad, la expresión una sola carne denota, hermanos, algo muy especial, denota intimidad. Entonces ya no son más dos, dijo el Señor, sino una sola carne. Esto habla de intimidad. Bueno, ya hemos hablado quizás mucho en las sesiones previas con esta pareja, tuvimos que hacerlo y ellos saben ampliamente a qué nos referimos, y esto es bien importante, porque ya San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en la carta primera a los Corintios: no os neguéis el uno al otro. Y muchos matrimonios tienen problema por esto, porque empiezan a rehusarse. Dice la Biblia que ya no soy vuestro, sino que ya pertenecemos. El marido tiene potestad de la mujer. También la mujer, ¿verdad?, no tiene potestad sobre ella misma, sino el marido. Estas cosas pues las pueden leer en casa, porque son específicamente para el matrimonio y son las que le dan vida. Y va relacionado a esto de la intimidad. Y el tercer aspecto de este propósito para el matrimonio es la fructificación. La fructificación fue parte del orden de Dios para la primera pareja. Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Así que vemos en nuestro tiempo, en los tiempos, en los actuales no tanto, pero en los tiempos de nuestros abuelos, de nuestros padres, las familias eran numerosas, porque ellos miraban esto de la familia una bendición grande. Hoy nos medimos un poco, ¿verdad? Pero no importa. Lo que decíamos para nuestra familia, ustedes lo van a planificar, van a conversarlo entre los dos. ¿Por qué? Porque se tienen que hacer responsablemente. Y hacerlo responsablemente no solo es traer hijos al mundo, sino qué vamos a hacer con esas criaturas. Ellos no piden venir al mundo, pero también nosotros debemos, como padres, como matrimonio, ser responsables, porque tenemos que ver la educación de nuestros hijos, tenemos que ver su situación espiritual, moral, social, muchos aspectos, y es gran enseñanza que tienen que aportar los padres. Imagínense, con uno cueste, con unos 10, se hace bien complicado. Pero hermanos, pero la voluntad de Dios, ¿verdad?, es crecer y multiplicar. Pero en definitiva, todos podemos hablar muchas cosas, pero es la pareja que decide. Así es que el hermano dijo 2, nosotros queremos tener 5, un ejemplo. El hermano dijo, aquí no hay una ley. Los hermanos, lo importante es que si hay amor, pues se puede hacer todo esto con planificación. Para concluir, el matrimonio fue instituido por Dios. El modelo bíblico es conocido como el diseño original. Un solo hombre y una sola mujer. A esto le llamamos monogamia, no poligamia. Porque en otros lugares es costumbre eso, pero el Señor habló: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá, no dijo a sus mujeres, claramente lo hubiera dicho el Señor, pero ellos se unirán a su mujer. Y los dos, no está hablando de los tres, ni de los cuatro, los dos serán una sola carne. Dicho esto, yo quiero felicitar a estos jóvenes, porque
A todas las personas nos une ese sentimiento, ese deseo de formalizar nuestra vida, pero es una aventura, porque nos conocemos de novios, pero ya como esposos ya es otra cosa. De novios, Jeffrey vivía con mamá y papá, ok. Kimberly vivía también con papá y mamá. Hija, ya está la comida. O hija, aquí ya te puse las cosas. Hijo, en el matrimonio no va a ser así. En el matrimonio es diferente, ya ustedes saben. Pero es una bendición. Hermanos, familiares y amigos que en este día estamos aquí reunidos con el más serio propósito de ser testigos del enlace matrimonial de Jeffrey Noé Álvarez y Kimberly Vanessa García, quienes ante las autoridades civiles ya han cumplido todos los requisitos de la ley. Voy a pedirles un favor, se pongan en pie ustedes. Y si la dama de honor puede tenerle el ramo, Kimberly. Gracias. Como decían, esta iglesia, familiares y en sí estos testigos, ellos están aquí para eso, ser testigos del enlace matrimonial de ustedes, Jeffrey y Kimberly. Ante ustedes, como testigos, iglesia, se comprometerán públicamente por medio de sus palabras. El matrimonio responde al propósito divino para la perpetuación de la raza humana. Esto de la perpetuación es que esto debe ser siempre. Y para la compañía de un hombre y una mujer que se aman y se acompañarán el uno al otro. Por lo tanto, el matrimonio debe ser realizado bajo el temor de Dios, con mucho respeto y con la más clara conciencia. El mismo Señor Jesucristo comenzó su ministerio e hizo su primer milagro en las bodas de Caná de Galilea. El Señor Jesucristo, con su presencia en esas bodas, bendijo, aprobó aquel acto y lo santificó. Con el Señor Jesús llegando a esa boda de Caná con su presencia, Él estaba aprobando y bendeciendo aquella unión. Ustedes, Jeffrey y Kimberly, están ante mí un ministro del Evangelio de Jesucristo, llamado para este sagrado oficio. También están ante estos testigos, de modo que ellos pueden certificar el acuerdo matrimonial que ustedes están efectuando en esta tarde. El matrimonio es un compromiso que se hace ante Dios y delante de los hombres. Es un acto que encierra decisión, palabra mutua, responsabilidad, seriedad y perpetuidad. Esto de perpetuidad es que es para siempre. En el matrimonio ustedes se comprometen a ser fieles y responsables el uno hacia el otro, lo cual tendrán que mostrar en los buenos momentos, como también en aquellos malos momentos, en la prosperidad, así como cuando tengan necesidades, cuando gocen de buena salud, así como cuando la enfermedad hiera sus cuerpos. En todo lo que puedan lograr y en todo lo que lleguen a perder, en cada situación de la vida, ustedes se mantendrán siempre unidos hasta el fin de sus días. Oigan el consejo de Dios para esposos y esposas. En Colosenses 3, 18 y 19, el verso 18 habla a las mujeres. Dice a las que se casan, casadas, están sujetas
a vuestros maridos como conviene en el Señor. Sujetas. Y a los maridos les dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Habla de algo muy especial. El amor debe florecer, sumisión, pero también un amor. ¿Y cómo es este amor que se le pide al hombre? Efesios 5, del versículo 25, oigan lo que dice la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Al marido se le dice: ame a su mujer como se ama. Y puso el ejemplo aquí Pablo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo amó tanto y ama tanto a su iglesia que dio su vida por ella. Así los maridos deben amar a sus esposas como a su mismo cuerpo. Y las mujeres deben respetar a sus maridos. Voy a pedir que pasen un poquito más acá. Primeramente vamos a dirigirnos al hombre, al esposo. Ahora voy a pedirle que se miren frente a frente, face to face, y las palabras van dirigidas a Jeffrey. Jeffrey Noé Álvarez, ¿deseas recibir como tu esposa a Kimberly Vanessa García, para así vivir con ella como tu ayuda idónea y como Dios así lo desea? ¿Puedes, Jeffrey, tú prometer que la amarás siempre, que le serás fiel en todo, que cuidarás de ella cuando esté enferma y que no te unirás a otra mujer mientras ella viva? Si tú estás de acuerdo, sí lo prometo. Recuerda que siempre tenemos a los testigos. Ahora Kimberly, mirando al rostro de su amado, Kimberly Vanessa García, desea recibir como tu legítimo esposo a Jeffrey Noé Álvarez, para así vivir con él, teniéndolo como tu legítimo esposo. ¿Puedes tú, Kimberly, prometer que lo amarás siempre, que le serás fiel en todo, que cuidarás de él cuando esté enfermo y que no te unirás a otro hombre mientras él viva? Si tú estás de acuerdo. Sí, lo prometo. Bueno, ahora voy a pedir que me vean los dos acá. Ahí está. Aquí dentro del cortejo, voy a pedir que el cortejo, los que traen los accesorios, esas prendas, que se pongan en pie.
y vamos a hacer pasarlos a ellos de la siguiente forma. Vamos a pedir que el matrimonio que portan los anillos, que son nuestros hermanos Selvin y su esposa Reina Guevara, que pasan, ellos portan los anillos. Vamos a pedir que ellos pasen. De la misma manera, pedimos a Elías Macario junto a su esposa Inelda Macario. Ellos portan los cojines. El matrimonio constituido por Josué y Eneida Chan, ellos portan la Biblia. Seguidamente pedimos a Luis y Maritza Sierra, ellos portan las arras. Pedimos que pase. También tenemos al matrimonio Viviano y María Padrón, ellos portan el lazo. Jeffrey, ¿con qué prenda darás testimonio de que tu unión es para siempre? Lógicamente, dentro del cortejo, dentro de los testigos, hay personas, hay un matrimonio que portan los anillos. Y vamos a pedir a nuestros hermanos Guevara. El anillo simboliza valor, perpetuidad, esto significa que el matrimonio es para siempre. Su círculo no tiene final, así tendrá que ser la unión de esta pareja, para siempre. También tenemos a los testigos de los cojines. Y vamos a pedir que pasen nuestros hermanos. El cojín o los cojines representan el descanso en las promesas de Dios. Él les ha hecho preciosas promesas para su vida matrimonial. Hay muchas promesas del Señor. Una de las cosas importantes que dice
a la benevolencia de Jehová. Y yo pienso que este día, para llegar hasta aquí, han tenido que luchar mucho, que trabajar mucho. Y bueno, también nuestros hermanos Josué y Eneida Chan, ellos traen o portan la Biblia, un accesorio importante y especial. ¿Pueden recibirla? La Biblia. Esta Biblia o esta palabra de Dios es el fundamento imprescindible para todas sus decisiones. La Biblia dice en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No hay duda que la palabra de Dios, si esto es fundamento para la vida matrimonial, siempre léanla juntos, consulten juntos, porque hay sabiduría ahí para poder llevar la vida matrimonial con la bendición de Dios. También tenemos otros accesorios muy importantes y lo portan nuestros hermanos Luis y Maritza Sierra, las arras. De las arras, ¿qué podemos decir? Las arras es lo que se da como prenda en algún contrato. Las monedas que el novio entrega a la novia como sello o garantía del pacto matrimonial. Esto también habla de provisión. Esto habla de provisión. En 2 de Corintios también se nos habla que es como garantizándole: no te va a hacer falta nada conmigo, por lo menos voy a estar en la lucha. 2 Corintios capítulo 5 verso 5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. El que tiene el Espíritu tiene la garantía de la vida eterna. Y en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En síntesis, las arras vienen a ser una garantía de que estamos garantizando que allí voy a estar contigo como proveedor y todo eso. Pero también tenemos a los esposos Padrón, Viviano y María Padrón. Voy a pedir que ellos pasen. El lazo significa unión, que sus vidas permanezcan unidas en todas las circunstancias de la vida. Vamos a hacer una oración. Voy a pedir que también la iglesia nos ayude a orar, los amigos, los familiares, todos los testigos,
nos ayuden a orar por este matrimonio. Bendito Dios y Padre que estás en gloria, en esta hora, Señor, venimos ante ti para pedirte la bendición, el cuidado, la guianza y la protección para este matrimonio. Bendice sus vidas, Señor. Ayúdales en todo, Señor. Dios mío, ellos han tenido la experiencia del noviazgo, que es la antesala de este momento, Señor, de la vida matrimonial. Ahora vienen, Señor, las responsabilidades. Ahora viene, Señor, la formación de esta familia. Dios mío, pido que tú lo dirijas, que lo guíes, que lo guardes, lo bendigas, Señor, de cualquier obstáculo, de cualquier dardo del enemigo que quisiera penetrar, lo rechazamos, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pedimos tu bendición desde ahora y para siempre, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden ponerse en pie. Por la autoridad que me es delegada por Dios como ministro del Evangelio y con la debida aprobación de las autoridades civiles, yo, Jorge Miranda, procedo a declararlos esposo y esposa según la voluntad de Dios. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Puede quitarle el lazo. Por tanto, les presento, amados hermanos, al matrimonio Álvarez García. Y hoy sí puede besar, no a la novia, sino a la esposa. Vamos a presenciar la salida del cortejo. Empezamos con Anthony Macario y Elida Álvarez. Kevin Macario y Jocelyn Álvarez. Brian Paxton y Katherine García. Rubén López y Diana González. Josué Guevara y Fernanda Padrón.
García y Eva López. Hansel Álvarez y Jasmine García. Los padres de la novia, Álvaro y Leti García. Y ahora los invito a que todos se pongan de pie. Y con un fuerte, fuerte aplauso, presenciamos la salida de los esposos, Álvarez García. Gracias.
No importa la distancia, no importa el idioma, solo importa amarse de verdad. ¿Y quién lo diría? ¿Quién lo diría que tú serías mi otra mitad? No hay nada más lindo que estar contigo y amarte de verdad. Ahora sí que amarte es mi necesidad. Y contigo estaré por la eternidad. Esta historia que fue escrita con amor no tiene final. De Dios es el plan. Y eras tú. Siempre nos separó tantos kilómetros que me enseñó que este amor de verdad existe. Yeah, yeah. Oh. 26 de marzo se escribió esta novela que Dios me inspiró desde el día en que te fuiste. Yeah. Porque te amo tanto que no puedo imaginar estar al frente de mí. Llegaste para hacerme feliz. Porque te amo, vestida de blanco siempre te he imaginado. No puedo soportar estar al frente de ti. Hoy vuelvo a
esperé. Gloria a Dios. Ok, ¿qué se presenta? ¿Los caballeros? De los hermanos que van. Pues, que el Señor bendiga a todos, familiares. Te agradezco haberme dicho.
siento especial. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga hoy y siempre. Y que tengan muchos, pero muchos hijos. Agradecer a la familia que vino de diferentes estados, los sobrinos de mi esposa, a algunos amigos que vienen de California también, agradecemos a ellos, primos. Pues estamos agradecidos con todos los que están en esta hora y los presentes. Gracias, hermanos, y son mis únicas palabras. Que el Señor los bendiga, hermanos y hermanas. Primeramente le damos gracias al Señor porque Él nos ha permitido este momento que pues fue un momento esperado y tal vez se sentía largo, pero ya llegó y ya está pasando, y gracias a ustedes por su presencia, por estar apoyándonos, por el amor que tienen a nuestros hijos y a nosotros y estar aquí apoyándonos. Agradezco a mi familia que vinieron desde muy lejos, pero hicieron todo lo posible para estar aquí. Y a todos mis hermanos de la iglesia. Y a todos mis hermanos y hermanas que estuvieron colaborando con nosotros con manos de obra y con muchas cosas más. Nos ayudaron mucho. Agradezco a cada uno por nombre. No puedo decir todos los nombres porque no puedo, de repente no menciono a alguien. Entonces, a todos los que estuvieron conmigo siempre apoyándome y ayudándome, muchísimas gracias. Y pues para mí es un gozo que todos estén aquí disfrutando de esta pequeña celebración. Y pues también a mi hijo, gracias a Dios porque él hizo algo que estamos tan orgullosos de ellos dos, porque hicieron todo conforme a la voluntad de Dios. Y esperamos en Dios que Él los siga bendiciendo y que Dios sea el centro de su hogar. Que primeramente Dios sea el centro de su hogar. Todo lo que ellos hagan de aquí en adelante, que sea bajo la dirección del Señor. Y pues les deseo lo mejor a los dos. Y Kimberly, le damos la bienvenida a la familia, ¿verdad? Ya es parte de mi familia y bienvenida a la familia Kimberly. Los queremos mucho. Pues vamos a encender. Vamos a dejar el tiempo entonces a los papás de Kimberly, hermano. Dios les bendiga, amada iglesia. Estamos agradecidos con Dios por lo que Dios hasta el día de hoy ha permitido hacer. En esta tarde solo quiero agradecer a todos por el apoyo que han brindado al hacerse presente. Y en esta tarde, hija, hace muchos años trajiste felicidad a mi vida, pero has traído más el día de hoy, porque honraste a Dios primero y luego honraste a tus padres y a la iglesia. Hasta el día que yo deje de vivir serás mi niña. Dios te bendiga hoy y siempre. También, mi niña, siempre serás
mi princesa. Gracias porque decía tu papá algo que hace muchos años diste felicidad a nuestra vida cuando el Señor te trajo y te dio por regalo a nosotros. Nos hiciste feliz y en todo este tiempo nos has hecho feliz. Gracias, gracias por recibir los consejos, gracias por escucharnos, gracias por ser ejemplo de tus hermanos, gracias porque le serviste al Señor, gracias porque hasta aquí el Señor te guardó y siempre escuchabas nuestros regaños a veces. Y yo creo que siempre van a seguir nuestros regaños si algo está mal. Y de verdad estamos muy orgullosos porque estás honrando al Señor y a nosotros. Aún siendo inmerecedores, estás haciendo las cosas bien. Esperamos que te vaya bien. Y Jeffrey, en poquito tiempo que lo conocemos, nos hemos dado cuenta la gran persona que eres. Gracias por amar a mi hija, gracias por apreciarla. Y ustedes saben muy bien que siempre les he dicho que el matrimonio es para siempre, que el matrimonio no se puede romper, que el matrimonio es hasta que el Señor diga. Y muchas gracias Jeffrey, bienvenido a la familia y usted sabe que lo apreciamos. Muchas gracias por honrar a mi hija. Muchas gracias por respetarla. Y ahora vamos a continuar con la danza. Ahora, hermanos, ellos van a hacer algo simbólico. Van a aprender, los padres de Jeffrey van a aprender una vela y los padres también de Kimberly van a aprender la otra vela. Y ellos van a tener una vela, los dos juntos, ¿no? De dos, a tener la verdad, todos juntos. ¿Ok? Como se puede decir, ellos van a pasar la bendición, sus padres van a pasar la bendición a sus hijos. ¿Amén? Así, gloria al Señor. Entonces ahora van a comenzar ellos. Ellos la van a acercar, la van a tener dos juntos, uno cada lado. Y vienen ellos, van a aprenderla, porque la Biblia dice claramente que dos van a ser uno. Siento que hay vibración en tu amor y corazón, la pelea de movilidad, donde está mi vida final. Comparto con Dios y hicimos contigo. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Que realmente ellos están muy contentos y hemos escuchado las palabras de los padres de ellos, que quizás hay palabras que no hacen falta aquí, un momento de emoción, de felicidad, de tanto gozo que hay, que yo creo que también ellos van a hacer algunas palabras después de este. Buenas noches a todos y Dios los bendiga, ¿verdad? Les agradecemos a cada uno de ustedes que han venido a este lugar, a mi familia, a la familia de Kimberly, ¿verdad? Amigos, a todos los de la iglesia también. Muchas gracias por habernos por acompañarnos. No es despedida, aún todavía sigue más, pero en serio, gracias a todos por venir, por compartir esta alegría que estábamos compartiendo. Ahora yo, bueno, ¿verdad? Mi esposa y yo ahora, ¿verdad? Entonces, gracias a todos por venir, por estar aquí apoyándonos, así, ¿verdad? Gracias. Ya ahora ya no digo mi novia, ahora digo mi esposa. Ya, pues ya, yo sé que ya muchas personas, muchos varones ya me dijeron la bienvenida, ya me dieron la bienvenida. Que ahora ya no soy parte de los jóvenes, ahora de los varones. Pero muchas gracias a todos, la verdad se los agradezco. También a mis padres,
que me han aconsejado también y pues me han ayudado también como a seguir aquí para poder hacer las cosas como se deben. Y pues gracias a Dios estamos hoy aquí, ya casados, ya pues entonces muchas gracias por su presencia en esta noche. Entonces yo solo les quiero decir que Dios me los bendiga siempre, muchas gracias por el apoyo. Le voy a dejar el tiempo a Kimberly, a mi esposa, que ahí tiene unas palabras. Dios les bendiga, hermanos. Estoy muy feliz. Es mi sueño hecho realidad. Y gracias. Gracias por cumplir mi sueño. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos. Es nuestro mayor regalo compartir este momento de felicidad con nosotros. Nosotros estamos muy felices y creo que todos ustedes han sido parte de nuestra historia. Todos ustedes nos han visto en el proceso y para la gloria y honra del Señor hoy estamos aquí. Gracias porque el que ustedes estén aquí nos hace saber que nos aprecian. Gracias por presenciar este momento inolvidable para nuestras vidas. Gracias a cada hermano que nos ayudó a que esto fuera posible. Que Dios los bendiga. Quizás no esperen nada de nosotros, pero de Dios esperen la bendición. ¿Qué les digo? Estoy feliz y como dijo Jeffrey, ahora ya no es Jeffrey, ahora ya es mi esposo. Así que gracias por su presencia. Bueno, pastor, por favor. Dios les bendiga, hermanos, familias y amistades. Gracias por apoyar a nuestro hermano Jeffrey, nuestra hermana Kimberly. Damos gracias al Señor porque todos esos esfuerzos, todas esas luchas y todo lo que conlleva el matrimonio, en esto, hermanos, se sintetiza en que nuestros hermanos al fin realizaron lo que por mucho tiempo soñaron. Y así que felicidades, Jeffrey y Kimberly. Ahora tenemos que elaborar este documento. Este documento es importante, es lo que los acredita como esposos a nuestros hermanos. Y vamos a proceder a elaborarlo. Y tenemos también al matrimonio Pastor, que ellos van a firmar como testigos de este enlace matrimonial. Así es que vamos a hacerlo. Thank you.
persona que te yo quería, que me ofrecían emociones a mí. Estoy cansado de mentir cada momento. Siempre tengo tentaciones y dominio en mis corazones. Ya perdieron a más del modo ideal. Lo nuestro me tiene a mi mano.
pasar. Aleluya, Dios va a estar en la primera. Último anuncio. Va a haber tiempo después, hermanos, para que se tomen las fotos. Y por el momento, quédese ahí en su mesa para que también le puedan dar sus alimentos. Si no, si usted no está, entonces no va a recibir alimentos. Pero no se muevan, después ya va a haber tiempo de las fotos cuando ya la hermana esté lista. Ahorita también ya ella va a comer. ¿Ok? Bueno, Dios les bendiga. Hermano Benjamín, después de esta, Juan Carlos, después de esta, vamos a cantar esta y se viene uno primero ahí, piedra, papel o tijera, a ver quién viene primero, ¿ok? Ya los puse a prueba. No se preocupen, aquí los acompañamos, vamos a hacer sonar profesionales. Es mi amor.
Ahí está. Un fuerte aplauso para Juan Carlos, que se animó. Desde Venezuela, desde la hermosa patria de Venezuela. Así, hermano Juan Carlos va a tener derecho a dos platos de comida. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Felicidades, Jeffrey, felicidades, Kimberly. Que el Señor sea siempre el centro de este matrimonio y que en el nombre de Jesús sean muchísimos, muchos, muchos años juntos con muchos niños, como estaba diciendo el hermano Sergio también aquí. Bueno, ya me comprometieron, aquí vamos. No sabemos cómo va a salir. Un regalo, sorpresa. La gloria para Dios, ¿verdad? Thank you.
gracias, hermano Juan Carlos. Vamos a dar un fuerte aplauso más para el hermano Juan Carlos. La gloria para Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano Sergio. Dios te bendiga, hermana Reina. Gracias. Dios le bendiga, Kimberly. Jeffrey. Pues, seguimos exaltando el nombre del Señor con estas preciosas alabanzas. Y después vamos a ver si Benjamín sí se animó o no. Vamos a cantar una más y ya después me preguntamos ahí para que se relaje un poco. Como respirar, estar aquí a tu lado es donde quiero estar. Amarte es tan fácil, es lo natural. Y cada segundo me enamoro más. Le pido a Dios más vida que a mi querer. Thank you.
caía para mí de alguna manera por el camino y yo acepté. Llego a recuerdo que fue uno de los salones de nuestra iglesia que estaba hasta allá abajo. Y fui y pues vi, me conocí a unos hermanos, los saludé y de pronto pues cuando veo como a la gente, viene gente con sus hermanos. Yo recuerdo que Jeff y yo llevábamos conociéndonos más de un año ensayando con unas ofrendas. Pues mis papás a mí no me daban mucho permiso para salir, ni mucho tiempo. Pero recuerdo que tengo que llegar por la historia. Llegar, sentía que iba a pasar ese día que me veo que ser su novia, pero no. Todo lo que hemos vivido, todo lo que nos ha pasado, de bueno y de malo.
estar presentando este video es mucho más grande, es algo que para la gloria de Dios juntos hemos logrado. Y me siento bendecida, me siento muy feliz, no sé, creo que si hay otra palabra más que feliz, la voy a decir por no nada, me siento bien. Pastel, así que por ahí, si dejó espacio allí en su estómago, por ahí van a pasar dejándole su pedazo de pastel. Y bendiciones a la pareja Álvarez García. Y al mismo tiempo, creo que va fotos del recuerdo. Al mismo tiempo, partiendo el pastel, comiendo, y van a tomar las fotos del recuerdo. Y confiando en tus brazos.
Prometo yo amarte ahora y por siempre.